Estamos en el puerto pesquero de Santurchi y vamos a reencontrarnos con nuestro pasado, con un testimonio del patrimonio industrial de la localidad de 102 años. Paseando por su espigón, nos encontramos con un magnífico testimonio de nuestro patrimonio industrial que a menudo es olvidado, la grúa de mano construida en el año 1919. Antes de seguir con la historia de esta centenaria grúa manual, vamos a destacar que a los pies de esta, y con fecha 10 de octubre del año 2006, fue inaugurada una placa en recuerdo a los niños de la guerra, que por motivo de la Guerra Civil Española, embarcaron una madrugada del año 1937 desde este mismo enclave y en el buque de nombre Habana. Esta grúa va a cumplir próximamente 102 años y hoy luce con esplendor en Santurchi. No sabemos mucho de ella, apenas unas escuetas referencias en los libros de actas del ayuntamiento y en la revista Vida Marítima. El 5 de diciembre de 1918, el Ayuntamiento acuerda, junto con la Sociedad de Pescadores de San Pedro, constituir una comisión para dirigirse a la Junta de Obras del Puerto para solicitar la instalación de una grúa en la dársena pesquera. El 21 de diciembre de ese mismo año, el alcalde, don Mariano Torrontegui Artegabeitia, da cuenta de que la solicitud se ha presentado a la Junta y que tiene la impresión de que la grúa se instalará a lo largo de 1919. En el número 612 de la revista Vida Marítima, publicado el 30 de diciembre, se dice que fue tomada en consideración la instancia suscrita por la Alcaldía de Santurce, en la que a petición de la Sociedad de Pescadores de San Pedro, se solicita la instalación de una grúa en la dársena del puerto. Referencias a esta grúa vuelve a aparecer en el número 667 de la Vida Marítima, publicado el 10 de agosto del año 1920. Se dice en la misma que la Junta de Obras acordó acceder a los deseos de la Sociedad de Pescadores de San Pedro y ceder a esta sociedad la administración de la grúa de mano instalada en el muelle del puerto. La protagonista de esta historia es esta grúa manual, que gracias a sus engranajes permite multiplicar la fuerza aplicada por una o dos personas. No aparece ninguna marca de la empresa fabricante, aunque podría ser la empresa La Maquinista Terrestre y Marítima, que fabricó varias grúas y otras estructuras empleadas en el puerto de Bilbao. Sin duda, esta grúa es uno de los iconos que no pasarán desapercibidos ahora que se conoce un poquito de su historia. Casi 102 años siendo testigo mudo de tantas historias y acontecimientos que acontecieron en esta localidad con gran arraigo a la mar.